Y por acá tratan de unirme a una, una reunión del colegio de la niña pero por eso... sí. Buenos días. En contados minutos daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargas del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestro invitado de hoy podrán realizar sus preguntas en el chat. Por favor, absténganse de grabar la presentación para evitar fallas en la misma. Vamos a realizar la grabación que posteriormente vamos a compartir y publicar en el canal de YouTube de la empresa para la consulta de todos. Gracias. Buenos días para todos. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, doctor Gustavo. Buenos días, doctor. Me regala la dirección. Carlos Hugo, buenos días. Ya podemos iniciar entonces. Claro que sí, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales del año 2022 y a este encuentro magistral número 23 con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que vamos a tener el día de hoy con el señor rector Carlos Hugo Correal, quien nos va a hablar sobre el Colegio Ramón B. Jimeno, 50 años de historias. Le recordamos a todos que estos espacios de intercambio de conocimiento se dan dentro de la gestión del conocimiento e innovación, en, de, en donde como parte de la política se tiene establecido que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá promueve la gestión del conocimiento y la innovación para el logro de los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido. Y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permitan el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento. Pero antes de iniciar nuestra conferencia, Gustavo Enrique García, gerente de gestión humana, va a realizar la apertura de esta conferencia con un saludo de bienvenida. Adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Eh, un cordial saludo al señor rector a los estudiantes y docentes, al personal administrativo del Colegio Ramón Bejimeno y a los demás participantes. Siento una enorme responsabilidad, así como un gran honor en ser la persona que da la apertura a esta conferencia magistral que hace parte de la celebración de los 50 años de nuestro querido Colegio Ramón Bejimeno. Les doy la bienvenida y los invito a estar en este espacio que nos permitirá conocer aún más a uno de los orgullos de la empresa de acueducto que desde 1971, como resultado del acuerdo convencional y gracias a un grupo de soñadores y entusiastas de la alta dirección e integrantes del sindicato, dieron origen a esta institución, aportando a las familias y a la sociedad. Personas íntegras para que fluyan como el agua. Las conferencias de esta, eh, de, los contenidos de, esta, de las conferencias harán referencia a los cambios que se han generado a través del tiempo, a la forma como nos hemos adaptado a ellos y a los retos de las nuevas generaciones, siempre dentro del marco normativo y sin perder el rumbo orientados a la gestión del conocimiento e innovación. Por ello, sin duda alguna, la gestión conjunta del colegio y la empresa ha sido positiva. Por eso seguimos sembrando y cosechando vidas representadas en nuestros niños, niñas y adolescentes. Por último, resalto el esfuerzo mancomunado de estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, y personal administrativo que participarán con el corazón para hacer para hacer posible este espacio deseo pues lo mejor aquí el aprendizaje y por supuesto insisto en el reconocimiento y el valor que tenemos que darle a hoy tener una empresa que cumple un colegio que cumple 50 años y que por supuesto en el marco de la empresa es un elemento fundamental para la generación y creación de mejores seres humanos muchas gracias pues muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias al gerente de gestión humana, Gustavo Enrique García, y recuerden agendarse para la conferencia del próximo viernes 12 de agosto, en donde nos va a acompañar Sara Ponguta, de la Dirección de Servicios Técnicos, con todo lo relacionado a los laboratorios de aguas de la empresa Acueductiva Cantería Bogotá. Y antes de comenzar, vamos a conocer un poquito más acerca de Carlos Hugo Correal, quien es profesional de la educación con licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, Especialista en Educación, Pedagogía y Gestión Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en Pedagogía de la Recreación Ecológica de la Fundación Universitaria Los Libertadores y Magíster en Educación con Énfasis en Gestión de la Universidad Libre. Cuenta con una amplia trayectoria de 35 años como docente y directivo en instituciones del sector oficial y privado en educación básica. Media y superior. Desde el año 2016 se vinculó a la empresa a través de concurso como rector del Colegio Ramón B. Jimeno. Y después de conocer esta amplia trayectoria de Carlos Hugo Correal y porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a nuestra conferencia magistral sobre el Colegio Ramón B. Jimeno, 50 años de historias. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias a la dirección. De mejoramiento de calidad de vida, a la gerencia corporativa, a la dirección de tecnología y a la gerencia general por crear estos proyectos que permiten dar a conocer esta parte de la empresa que de pronto no todos los colaboradores en este momento la tienen presente, presente. en todo lo que nosotros queremos comentar. Eh, agradezco esta oportunidad que nos brindan para hablar de nuestra querida institución y quiero comentarles que en el día de hoy pues me he apoyado en varios de nuestros docentes quienes también estarán aportando información valiosa de lo que ha sido el trasegar del colegio Ramón B. Jimeno, el colegio de los hijos de los empleados y de los pensionados de la empresa de acuerdo. Vamos a hacer un recorrido por el pasado, el presente, y vamos a proponer y a plantear qué queremos para el, el futuro de nuestra institución. Un viaje al pasado. En este viaje al pasado vamos a recordar lo que ya el doctor nos... Nombraba y nos apuntaba, y es que el colegio es producto de un acuerdo convencional entre los trabajadores y las directivas de la institución de la empresa. El colegio Ramón B. Jimeno fue creado en diciembre del año 1971 como resultado de ese acuerdo del 16 de diciembre en la administración de Daniel Rueda Briseño de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. La junta directiva de la empresa, mediante resolución número 0031 del 16 de diciembre de 1971, creó el colegio y fijó los estatutos de su ordenamiento. Nuestro colegio inició labores el 7 de marzo de 1972 con 385 estudiantes que cursaban de primero a cuarto de bachillerato. La organización, enseñanza, colegio mixto de enseñanza media para los hijos de los empleados y pensionados de la empresa pública, cuya dirección y funcionamiento quedó bajo la responsabilidad de la empresa, siguiendo las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Bogotá. Repito. El inicio de labores fue exactamente el 7 de marzo de 1972. Ese eh, es el día en que realmente nuestro colegio cumplió los 50 años y que ha provocado pues todos estos eventos que estamos celebrando durante este año. Pero ¿de dónde, de dónde sale el nombre de Ramón B. Jiménez? El nombre de Ra Ramón Baldino Jimeno Collantes, un señor del Caribe colombiano, de Ciénaga Magdalena, nacido el 31 de marzo de 1839, empresario conocido por ser el encargado, junto con Antonio Martínez de la Cuadra, de la construcción del primer acueducto con tubería de hierro en Bogotá alrededor de, del año 1888. Jimeno era el propietario del 70% de las acciones de la entonces Compañía de Acueducto de Bogotá, como se llamaba la primera empresa de acueducto. Por lo que se supone que era un hombre poderoso e influyente en la sociedad capitalina. Uno de, como nota adicional, uno de sus descendientes es el periodista y escritor eh, Ramón Jiménez. Vamos a llegar a este punto en que queremos reconocer quiénes eran las directivas o directivos, los docentes y los... Señor Rector, eh, le pedimos que haga una revisión del audio, que no lo estamos escuchando. Estamos espera de unos minutos mientras solucionamos eh, la parte técnica del rector. Muchas gracias. Buenos días. Me tengo Buenos días. Buenos días, estamos esperando unos minutos mientras se soluciona un problema técnico de la transmisión desde el Colegio Ramón Bejimeno. Muchas gracias por su paciencia. Sí, ya, no, perdón, okay. ¿Me escuchan? Sí, señor, ya lo estamos días? escuchando. Ya me están sí, escuchando, señor. ok. Sí, señor, se escuchan. Me escucho. Listo. ¿Me siguen escuchando? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Listo, vamos a compartir, vamos a iniciar la presentación. ¿Me pueden decir si están observando la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, so bueno, creemos que ya está solucionado nuestro problema técnico. Vamos a avanzar. Quería repetir el inicio de nuestra, de nuestra conferencia del día de hoy, diciéndoles que para nosotros como colegio es muy grato tener esta oportunidad que se abre gracias a... a la voluntad que tuvieron eh, desde la gerencia general, la gerencia corporativa y especialmente la Dirección de Ingeniería Especializada que ha liderado este proyecto tan importante de transferencia del conocimiento. Creemos que es una bonita oportunidad para contarles lo que es nuestro colegio, lo que ha sido. Vamos a iniciar rápidamente diciéndoles que a, alrededor de la celebración de los 50 años queremos mostrarles los hitos más importantes del pasado, nuestras características de las épocas recientes y lo que nosotros queremos a futuro. Entonces, una vez más, agradezco a todas las personas que han estado colaborando, a los equipos de la, de la oficina de, de, re, de imagen corporativa y comunicaciones y pues decirles que queremos que, todo, que toda la empresa sienta que el colegio es nuestro, que es de, de sus hijos, que es de todos los trabajadores. Entonces damos así inicio al pasado, el viaje al pasado que queremos hacer inicialmente. Este viaje al pasado lo vamos a tener en varios momentos, como eh, el origen en la conquista sindical, el logro de los trabajadores y la convención colectiva. Luego vamos a hablar del de porqué de nuestro nombre, vamos a resaltar algunos de nuestros eh, reconocimientos, vamos a hablar de algunos de los directivos, queremos también hablar del trasegar pedagógico, de qué ha pasado con el colegio durante estos años y bueno, que también queremos compartir algunas anécdotas. Eso inicialmente es lo que queremos hacer. Un poco de historia, aquí en la historia del colegio. Eh, pues tenemos para decir que el colegio fue, como lo decía el doctor Gustavo, fue creado en el año de 1971 como resultado de ese acuerdo convencional del 16 de diciembre en la administración de Daniel Rueda Briseño de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. La junta directiva de la empresa, mediante la resolución 0031 del 16 de diciembre de ese año, creó el colegio y fijó los estatutos de su ordenamiento. El colegio inició labores el 7 de marzo de 1972, fecha en la que cumplimos en el marzo pasado los 50 años. Por eso, las actividades, incluida esta conferencia, que tienen que ver con la conmemoración de esos 50 años. Para ese año, el colegio inició con 385 estudiantes que cursaban de primero a cuarto de bachillerato. El gerente de la empresa, sus asesores e integrantes definieron la organización tal como lo definió la convención. Eh, se constituyó como un colegio mixto, siempre ha sido un colegio mixto de enseñanza media para los hijos de los empleados y pensionados de la empresa pública, cuya dirección y funcionamiento quedó bajo la responsabilidad de la empresa, siguiendo las disposiciones. Pues obviamente del Ministerio de Educación Nacional de la Secretaría de Educación de Bogotá. ¿De dónde sale el nombre del colegio Ramón B. Jimeno? De este personaje que ustedes están viendo, don Ramón Balbino Jimeno Collante, un señor caribeño de Ciénaga Magdalena, nacido el 31 de marzo de 1839 que fue el empresario conocido por ser el, el encargado, junto con Antonio Martínez de la cuadra, de construir el primer acueducto con tubería de hierro en Bogotá en el año 1888. Jimeno era el propietario del 70% de las acciones de la entonces compañía de acueducto de Bogotá, como se llamaba la empresa, por lo que se supone que era un hombre poderoso e influyente en la sociedad capitalina. Recordemos que antes de este acueducto, pues la Bogotá de entonces se surtía de agua a través de las fuentes que existían en diferentes lugares y también a través de las personas que las vendían, que eran conocidas como los aguateros. Bueno, pero... ¿Quiénes fueron los directivos? ¿Dónde nació el colegio? ¿Cuál era la primera sede? Porque no siempre, ha, no siempre ha sido en la sede actual. Entonces les queremos contar que aquí en esta foto aparece el primer rector, Julio Cortés. El equipo administrativo con el que él contó en ese entonces tenía un capellán, dos vicerrectores, tenía 30 docentes, dos secretarias, dos médicos, una enfermera, un conductor, un jefe de mantenimiento y cuatro haciadoras. Y la foto que ustedes ven en el centro pues es la primera sede que estaba ubicada en el barrio Cundinamarca. Más adelante vamos a hablar qué pasó con con esa sede. En 1974 se completa el ciclo de secundaria y se concede el grado a los primeros 29 bachilleres. La primera sede en la que funcionó el colegio, en la que funcionó el colegio Ramón Bejimeno, fue el inmueble que ustedes ven en la foto. La empresa posee en el barrio Cundinamarca, en donde actualmente se encuentra el nuevo edificio llamado COA. En ese entonces se utilizaba como patio y talleres para los equipos de la empresa y luego se acondicionaron sus espacios para que funcionara allí el colegio hasta el año 1987. Eh, a mitad de año, en junio dejó de funcionar allí y en julio se hizo el traslado para este para esta nueva sede. La sede actual, que queda en la calle 26-244, barrio Bosque Izquierdo, en el costado oriental de la avenida Circunvalar, sentido sur-norte. Es importante notar que en ese predio coexistían otras instalaciones de la empresa, como los tanques de San Diego y Nuevo San Diego, una antigua planta de tratamiento y una planta de bombeo junto con las instalaciones del Club Laguadora. La, la causa del traslado del colegio pues, fue la situación sanitaria que originaba la vecindad en el barrio Cundinamarca con una planta procesadora de carne de pollo, lo que generaba pues, malos olores que afectaban a la comunidad educativa. Aquí la, la profesora María Elena Mora nos va a contar que, qué más. ¿Qué otros problemas tenía eh, esa sede, puesto que ella es exalumna del colegio? Buenos días, gracias. Eh, el señor rector me hace recordar eh, de la sede antigua y del momento pertenezco a la promoción que tuvo la fortuna de estar un semestre estudiando en estas nuevas instalaciones. En junio eh, nos trasladaron y pues para nosotros fue muy agradable fue una completa felicidad tener el colegio con mayor espacio natural con rutas escolares eh, que eran algunas características que no las teníamos anteriormente y con relación a los olores eh, sí viví esas experiencias además de eh, el olor a los pollos sufríamos también de olores de las harinas la monjita y sí pollos vencedor y eh, en los días que era agradable estar en el colegio era cuando la fábrica de charms de los chicles y los dulces pues estaba produciendo porque era un olor muy agradable pero realmente sí era pues algo molesto en algunos días de nuestra, de nuestra vida escolar Gracias, María Elena. Pues muy interesante, sobre todo que es un testimonio de primera mano y qué orgullo ser jimenista y trabajar ahora como docente del colegio. Pero bueno, antes de continuar con información académica de cómo, cómo era nuestro colegio en cuanto a la clase de educación, al tipo de educación que se impartía, queremos ambientar un poco esta presentación con los saludos de algunos de nuestros exalumnos que desde diferentes lugares. Se han querido sumar a la celebración de los 50 años y a este momento de la conferencia. Entonces, les pido mucha atención para la Hola, siguiente exalumna, Jessica. del Colegio Ramón Vigimeno, promoción 2013. Los saludo desde la ciudad de Bielgorod, Rusia, a 12 horas más o menos de Moscú, y quiero felicitarlos por los 50 años del Colegio. Quiero recalcar que gracias a la educación integral he podido cumplir mis sueños aquí en Rusia. Eh, hice mis estudios en medicina y ahora me estoy especializando en urología. Muchas gracias a la empresa Acueducto, a mi familia y al colegio Ramón Jiménez. tener una niña en Rusia estudiando y agradeciendo lo que hizo el colegio. Vamos a continuar. Y aquí yo le voy a dar la palabra a uno de nuestros docentes, al profesor Augusto, quien conoce un poco lo que ha sido el trasegar pedagógico del colegio. Eh, esa primera época en la que el colegio... Como él nos va a contar, era académico, pero tenía una formación ocasional. Muy buenos días. El Colegio Ramón Bejimeno ha tenido durante toda su historia una incansable eh, búsqueda de encontrar unos nuevos modelos, unas nuevas formas pedagógicas. Es así como desde sus inicios, pues, se formuló un modelo pedagógico que en su momento inicial pues respondía a la escuela tradicional, pero donde se le quiso uh, dar un corte fundamentalmente a lo que tenía que ver con la parte de formación en valores. En ese sentido, pues el colegio tenía un, una fuerte tendencia, sobre todo a centrar todo su quehacer pedagógico en esto. Articulado con los temas de los valores, se planteó también la formación de tipo vocacional, que se consideraba pues la necesidad de poder vincular el elemento académico con el elemento técnico. Y de esa manera, pues eh, la, el colegio contaba con una serie de talleres en diversas áreas y artes, Manualidades, etcétera, talleres como los de electricidad, eh, mecanografía, mecánica, eh, dibujo técnico, eh, costura, eh, tejidos, eh, encuadernación, ebanistería, eh, eh, todo lo que tenía que ver con, con modelos, cocina, etcétera. Es decir, eh, la idea era eh, poderle brindar a los estudiantes una formación que no solamente sirviera en el tema o en la parte académica como tal, en su parte conceptual, sino que le pudiera también proveer de una serie de herramientas que pudieran definir eh, su futuro una vez terminaran pues, su, con su formación. Eh, este, este, este modelo, pues justamente, hace que en febrero de 1973 se, funda, se funde el Centro de Educación para Adultos que funcionaba en las tardes y tenía justamente como objetivo alfabetizar a los empleados de la empresa. De una u otra manera, el, el vínculo del colegio con la empresa eh, desde este inicio fue muy estrecho porque pues se trataba era de fortalecer también las diferentes eh, posibilidades, las diferentes habilidades de los trabajadores, articularlo con lo que podía ofrecer la institución en ese marco general de, de trabajo. Entonces, eh, es así como pues de, de, de un manejo en el tema de las artes industriales eh, y en, una, en un modelo que básicamente buscaba sintetizar pues la... La, la formación de la persona con eh, se decía en ese momento con creciente capacidad de pensar amar y decidir aquí pues eh, justamente el, el lema pues nos está llevando a, a mostrar pues cómo existía ese tipo de, de énfasis que a la vez con la vocación y con la parte académica eh, pretendía pues también hacer una formación integral del de estudiante para insertarlo en el mercado laboral eh, pero pues fundamentalmente el carácter eh, fue académico eh, teniendo pues uno de los de los logros más importantes que ha tenido la institución en estos 50 años que fue la eh, medalla de, de por parte del Ministerio de Educación Nacional, la medalla Camilo Torres en, en la cual pues justamente se, se destacaba, la labor y la importancia del colegio en el ámbito nacional por el aporte que venía realizando pues a, a toda la a, al sistema educativo como tal y a la mirada futurista con que eh, enfrentaba pues su, 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 su futuro eh, ese fue parte justamente de este trasegar pedagógico al inicio pues de la, de la institución Muchas gracias, profesora Augusto. La profesora María Elena, repito, exalumna del colegio, pues nos quiere comentar algo de ese momento en el que ella tenía que venir también por las tardes y otras situaciones que le tocó vivir en el colegio del que estamos hablando. Gracias. Eh, como para dar un, un dato anecdótico, eh, cuando estudié Tuve que realizar y estar en las clases de los talleres vocacionales que está el señor Rector y el profesor Augusto mencionando. Eh, nosotros hasta el grado cuarto de bachillerato, noveno ahora, rotábamos por todos los talleres y en grado décimo y undécimo nos especializábamos en uno. Eh, yo tuve la fortuna de participar en el taller de decoración y. En ese momento tomábamos las clases de educación física, eran separadas niños de niñas, y las clases de vocacionales eran también separadas de los niños de las niñas. A nosotras nos ofrecían un tipo como de, de trabajo, y los niños, los caballeros, recibían otro tipo de trabajo. Eh, tengo la alegría aquí de tener a un compañero de mi promoción, Rafael Vargas, eh, que va a ampliar un poquito sobre la parte de los talleres vocacionales orientados hacia los niños. Eh, bueno, primero que todo, muy buenos días. Eh, repito, eh, para todos ustedes, mi nombre es Rafael Antonio Vargas Peralta. Soy eh, exalumno de la promoción 87. Eh, contento de estar en estos momentos aquí y compartir estos eh, conocimientos amplios con, con estos excelentes personas y con mis compañeras, Ramón B. Como an eh, anécdota muy importante, sí, los talleres de vocacionales eran algo muy espectaculares, era algo que, como nosotros decíamos anteriormente, un lujo que nadie y muy pocos colegios lo podían dar. Eh, así, había una diferenciación de que cada compañero eh, pues tenía su, su taller determinado. Cuando era grado 11, décimo 11, nos pasaban para el, el taller que uno estaba definido. Eh, quiero destacar algo muy importante. Eh, referente a la parte cultural. Quiero y recuerdo mucho a mi profesor, así como quiero a todos estos profesores de esta eh, excelente empresa Acueducto y Colegio Ramón Bejimeno, la labor que vino realizando mi profesor Tito Chamorro. Yo le preguntaba a él en cierta ocasión, profe, eh, estamos nosotros en cuatro paredes, ¿por qué no hay la opción, la facilidad? De que a nosotros nos den como materia principal, así como vemos física, química, trigonometría, ¿por qué no incluyen la materia cultural que es teatro? Eh, en el tema de teatro y poesía, yo me destaqué mucho, y vuelvo y repito, le agradezco mucho a todos estos excelentes profesores que están en este momento y a los que no están, pero eh, destaqué mucho la parte cultural. Eh, agradezco la labor que han venido realizando y lo que me queda decir, contento, contentísimo por volver a este hermoso colegio y lo que me queda decir es que mi Dios los bendiga y sigamos adelante, por favor. Señor Rector, me gustaría que invitarlos a que prendan la cámara. Muchas gracias. Eh, señor Rector, Muy... me gustaría que, que pudieran prender la cámara, si es posible, para que podamos verlos. Ok, pero bueno, vamos a ver si desde acá no se me... Ok. Listo. ¿Aquí ya nos pueden observar? Claro que sí. Invitamos a las personas que hablen, pues que prendan también su cámara. Gracias. Bueno, todos están, al, bueno, el grupo con el que estamos hablando está en mi oficina, eh, pues estamos trabajando aquí en la mesa y todos en algún momento tomamos, porque solucionamos nuestro problema técnico con audífonos, entonces estamos ahí pasándonos el... Eh, el, el audífono para la diadema para poder solucionar el sonido. Bueno, yo quiero decirles que además tenemos otros invitados como el siguiente exalumno que nos envía un saludo. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Ramírez Vázquez, eh, soy ingeniero industrial de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín promoción 1974 fue la primera promoción que tuvo el colegio nosotros inauguramos cuarto quinto y sexto de bachillerato y con nuestros exámenes se hicieron las aprobaciones de cada uno de los respectivos cursos eh, nos graduamos aproximadamente 30 compañeros y eh, el colegio nos ha dejado una gran experiencia para nuestra vida en cuanto a la parte de de moral, eh, la parte de conocimientos, de respeto y de amistad y de amor hacia la institución. Eh, el colegio ha representado mucho en nuestras vidas, sobre todo por las enseñanzas de todos y cada uno de los profesores y por el compañerismo que todavía tenemos con compañeros que seguimos manteniendo la amistad desde la época del colegio. Tenemos un grupo. Eh, con el cual compartimos, aunque tenemos compañeros fuera del país y en otras ciudades, seguimos hablando con ellos y eso demuestra esa unión que generó en nosotros el colegio y representa toda esa cultura que aprendimos y la educación que nos dieron, que fue magnífica, con excelentes profesores. Disfrutamos mucho el colegio, nos dejó grandes recuerdos y de verdad... Ha sido una gran experiencia y ahorita, a los 50 años, poder volver a, a compartir con muchos compañeros es motivo de alegría, de emoción y de compañerismo que se nota en todos y cada uno en el momento en que uno los saluda. Yo eh, quiero dejar este mensaje eh, para las futuras generaciones. Eh, el colegio hay que mantenerlo. El colegio es importante para Colombia, para la ciudad de Bogotá para la empresa y para todos sus empleados y trabajadores. Quiero además dejar un testimonio de cariño hacia el, tele, hacia el colegio y hacia todas las personas que lo han constituido, incluyendo todas las personas actualmente que están trabajando en él y que están haciendo una labor educativa muy buena. Eh, les agradezco mucho la oportunidad de este testimonio y quiero dejar sentado de que el colegio es muy importante. Muchas gracias. Fíjense qué mensaje tan bonito que nos comparte este exalumno con todo el sentimiento y cariño para el colegio. Creo que esto nosotros eh, lo debemos tener en cuenta y nos obliga a continuar trabajando por el colegio, por el mejoramiento día a día del servicio educativo que nosotros vamos eh, cada día buscando. Bien, pues resulta que ahora les queremos comentar que nuestro enfoque pedagógico, nuestro trabajo educativo también ha tenido cambios desde el principio. Y no solamente son los cambios en los logos del colegio, que no tenemos todos aquí en esta diapositiva pero se ha marcado una, un camino difícil para la construcción de un proyecto educativo institucional. De hecho, antes de 1994, pues no era obligatorio tener un proyecto educativo. Entonces, aquí le quiero dar la palabra nuevamente al profesor Augusto Campo, quien nos va a contar un poco cuál ha sido el recorrido desde los enfoques y el marco pedagógico que el colegio ha tenido durante estos años hasta llegar ahora a la, la construcción que, o reconstrucción de un PEI que queremos orientar y reorientar este año. Profesor Augusto. Muchas gracias. Eh, dentro de la mirada, dentro del Trasegar, pedagógico, pues justamente hay unas etapas que son fundamentales en la, en la construcción de lo que es hoy el modelo pedagógico del Colegio Ramón Bejimeno. Es así como para el año 1986 se presenta una reformulación pues, de lo que hasta el momento había sido el modelo institucional y eh, se asume en ese momento una praxis pedagógica con unos principios Básicos de la escuela nueva. Entonces, aquí se retoman principios de pedagogos como Montesorio y Pestalozzi, que eh, fundamentalmente buscan unos métodos activos, inductivos de responsabilidad personal y de confianza del estudiante. Aquí eh, nuevamente aparece el estudiante como centro del, del trabajo y de la acción pedagógica. En ese sentido, entonces, eh, se hace una serie de principios, o se formulan una serie de principios que van a ser la orientación del modelo pedagógico en la institución. Eh, en uno de ellos eh, decía que el fundamento, principio y eje de toda acción pedagógica es la dignidad de la persona autónoma, singular, histórica y social. Eh, si el, el, la persona se convierte en el centro de acción del, del eje pedagógico. El otro principio que, que se formula aquí en este momento es que toda acción del proceso formativo está orientada a favorecer experiencias para que el estudiante labore su síntesis personal y eh, tenga también una disposición ante la vida. La idea es que aquí se desarrollen todas las potencialidades humanas que tenga el estudiante, su capacidad crítica, su capacidad valorativa y sobre todo que asuma un proyecto histórico de participación social. El otro gran principio acá también era eh, que el colegio va a fomentar un ambiente valorativo en el que, por medio de actitudes, grupos, personas y situaciones, aprecien y asimilen toda clase de valores, que fue lo que mencionábamos desde el comienzo, un elemento central. Eh, la cultura, la ciencia, la técnica y la. para que. Como decíamos también, se, se realice una formación integral. Eh, y se planteaba en ese momento también que directivos y profesores del Colegio Ramón B asumían su trabajo como una auténtica vocación al servicio del hombre y de la construcción de la nación colombiana. Eh, desde esa época más o menos, entonces del año 1986 hasta la formulación de la Ley General de Educación en 1994, se estuvo trabajando bajo esos principios. Ya con la formulación de la Ley General de Educación eh, se eh, genera una transformación general, pues, a nivel de la educación y se plantea la necesidad que eh, exista un proyecto educativo. Eh, se, se trata de realizar un diagnóstico frente a las dificultades, frente a las falencias que puedan existir en el trabajo pedagógico. Y eh, durante la rectoría del, del licenciado Horacio Cárdenas Rueda en el año 1996... Se genera pues una, una propuesta donde, a partir del diagnóstico institucional, se empieza a mirar la, la manera de articular todos los elementos que se tenían con la nueva propuesta que eh, emanaba del Ministerio de Educación Nacional. Eh, es así como se realiza el esbozo de un primer PEI que contenía fundamentalmente dos énfasis. Un énfasis en la estrategia eh, en áreas, eh, perdón, en áreas tecnocientíficas y otro en el aspecto eh, sociocomunitario. Esto también teniendo como mirada pues, el hecho de que el colegio, como parte de la empresa acueducto, cumple una función de carácter social. Entonces, la idea es poder dar elementos a los estudiantes para que en, en medio de esa dinámica puedan también tener un aporte lo, al, al trabajo que realiza la empresa de acueducto en la ciudad. Eh, en, ese, en ese sentido, mientras estaba elaborando pues, estos documentos, eh, se presenta una, una propuesta a la empresa de acueducto donde se incluye una sinopsis de una propuesta curricular que fundamentara el proyecto educativo. Eh, aquí, en ese sentido, entonces, pues eh, se presenta esta propuesta donde se elaboran también unas metas, unos objetivos para plantear y eh, fundamentalmente pues se empieza a observar el tema de la, del, del valor, de los valores humanos como, como ejes transversales de la formación eh, académica y aquí surge entonces la, la propuesta justamente de poder acceso, de poder eh, asumir una serie de, de elementos la empresa en su momento entonces eh, designa a un docente y a la universidad javeriana como, como eh, entes que pueden generar una nueva visión de, de lo que era la propuesta pedagógica del colegio y se asume la pedagogía ignaciana, que era el modelo pedagógico que venía manejando, que venía eh, propiciando la Universidad Javeriana en, en su momento. Eh, en ese sentido, el colegio inicia su camino, se, se inician una serie de elementos de transformación eh, que van posteriormente eh, sumándose pues también a la necesidad que empieza a surgir de que el colegio tenga su énfasis en el aspecto ambiental. De esta manera, pues, eh, adicional a, a la asesoría que, que se tenía con la Universidad Javeriana posteriormente en el año 2007, se contrata, pues, con por parte de la empresa, un asesor de la Asociación de, 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 de Colegios ASPAIN, que eh, hace una serie de recomendaciones sobre la manera de poder hacer esas transformaciones que, en que venía interesado el, el colegio. Eh, se asumen pues las, las directrices que, que se están planteando eh, y nuevamente ya eh, ya viendo claridad frente a la necesidad de, del, del aspecto ambiental como un eje central entonces el colegio comienza a mirar la posibilidad ya de centrarse en un modelo pedagógico que tenga que ver con eh, la educación para la comprensión como punto central, articulado con un elemento fundamental que es el trabajo por proyectos eh, y elementos de valores como es la teoría de la elección, que también pues, fueron eh, planteadas eh, a través pues, de una propuesta y de un trabajo pedagógico que se realizó eh, eh, posteriormente para que fuera, digamos, la base de lo que hoy en día es el, el modelo pedagógico que actualmente tenemos, que eh, ha manejado, digamos, en su conjunto una serie de elementos fundamentales, tanto eh, en la necesidad de formar un estudiante con un énfasis pedagógico, como de una evaluación que sea eh, continua, permanente y que aporte sobre todo a la transformación de la sociedad. Eh, estos son, digamos, como los, los hitos en ese, en ese, en ese momento, eh, en lo que ha sido la trayectoria pedagógica, digamos, del, del colegio para ser la base de lo que tenemos hoy en día. Muchas gracias, profesor Augusto. Augustico como loco, llamamos aquí en el colegio. Es una persona que tiene eh, un conocimiento muy cercano de este trasegar. Pedagógico de la institución. Bueno, pero también ahí está la participación de otro exalumno o exalumna que nos envía un mensaje y que también es muy importante y muy sentido para que todos lo conozcamos. Jefe, el video no tiene sonido. Hola, yo soy Ligia Cruz eh, Huertas. Eh, tengo en la dicha, el honor, el placer de ser jimenista. Eh, fui de la primera promoción que estudió completo en el, desde el, todos los seis años, salí en el 77. Y el mejor legado que tengo de mi colegio, de este hermoso colegio, es toda esa enseñanza, eh, no solamente a nivel, eh, digamos, de conocimientos sino toda la enseñanza que nos dieron a nivel personal de cómo comportarnos, de cómo vestirnos, cómo, todo eso era lo que nos hacía la vicerrectora, eh, nos dieron de verdad mucha orientación a nivel personal, o sea, no solamente, como les digo, de, de cuestiones académicas. Igual quiero agradecer, por ejemplo, al padre Vladimir, a mis profesores, el resto de profesores, el doctor, eh, eh, bueno, los profesores Mauro Pantoja, Capuelías Cruz, el profesor Encapié, todos ellos, porque la verdad eran personas que si bien nos exigían, también eran excelentes maestros. Yo salí... Eh, y, y eh, comencé la carrera de contaduría pública, me gradué como contadora. Después hice una especialización en ciencias financieras y de sistemas. Eh, ocupé cargos en, en Cafán, en otras empresas, digamos, a nivel como contadora. Y finalmente terminé elaborando eh, a raíz de un concurso que presenté en la Contraloría General, eh, de Bogotá. Y pues ahí terminé mis labores como eh, empleada, ¿no? Fíjense ustedes qué testimonios tan hermosos que nos dejan todos los exalumnos que han estado. Entonces, vamos a continuar con la presentación. En este momento le voy a dar la palabra al profesor Germán Darío López, quien nos va a hablar un poco sobre esos reconocimientos que ha tenido el colegio a lo largo de su historia. Por lo menos los más destacados. Entonces, eh, Germán, eh, también como el profe Agustico, pues ha estado mucho tiempo en la institución, conoce mucho de su historia y se me pasaba que comentarles que el profesor Augusto Olarte, pues ha sido rector encargado, ha sido vicerrector, ha sido jefe de área y docente, obviamente. Entonces, son personas muy valiosas. Todo, como todos los docentes, pero que en este caso tienen unos conocimientos que nos ayudan. Nuevamente eh, pedimos unos minutos de espera mientras se solucionan los problemas técnicos. Muchas gracias. Hola, ¿se acabó la conferencia? No, eh, estamos teniendo unos problemas técnicos. Mientras lo solucionamos, damos unos minutos de espera. Muchas gracias. Gracias a usted. Halo Hello. Ah, yes. Hello. Buenas. Nos confirman, por favor, si nos están escuchando, que hemos tenido problemas técnicos. Sí, señor. Sí. Sí. Sí, sí, no sí, sí. Ahorita se sí, 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 escuchando. Sí, 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 sí hermanito. Gracias. Bien, eh, el tema que nos convoca. Profesor, que eh, ¿sí? pena, una pregunta. El, el problema técnico es con su PC, con, No, entender. Señor. Estamos aquí desde la rectoría con la ha sido que se ha caído la señal, se ha caído la red. Ah, okay, no, Listo. Entonces, como les comentaba, eh, en la parte de reconocimientos, premios y por eh, todo corresponde a que desde sus inicios, gracias a la voluntad y a la lucha de los trabajadores a través del Sindicato de Trabajadores del Acueducto, eh, se, se logró esta conquista. Pero siempre ha sido trascendiendo por formar un seres humanos en su integralidad, buscando mejorar la calidad de vida de toda la familia del acueducto. Todos los muchachos que estudian aquí son hijos están vinculados a la empresa, hay muchos hijos de incluso de exalumnos. Eso ha consolidado y ha conformado a través de la historia una familia que en este año cumple los 50 años. Eh, dentro de esta perspectiva el colegio siempre ha estado abierto a participar en eventos y relacionarse con instituciones externas en diversos ámbitos no solo en lo académico como lo ven ustedes ahí en la presentación con las medallas que ya se han mencionado la medalla Camilo Torres etcétera hay muchos reconocimientos a nivel académico sino también eh, participaciones a nivel cultural a nivel deportivo eh, y de diferente índole por ejemplo, históricamente el, eh, hemos, estuvimos muy relacionados con el Colegio Nueva Granada. Ellos celebraban el Congreso de Literatura y en muchos años eh, el, el colegio tuvo su representación llevando ponencias, haciendo participación e incluso llevando muestras artísticas. He aquí una anécdota. Eh, en alguna ocasión, cuando fuimos con el grupo musical a acompañar a la representación de la. Del, de la ponencia de literatura, eh, los muchachos estaban listos y preparados para cantar el himno nacional como en cualquier isla de bandera. Y en el Colegio Nueva Granada se canta ese himno de los Estados Unidos. Entonces ahí sí quedamos todos fritos porque no nos sabíamos ese himno en esa época. Tocó improvisar un poco ahí. A la par, este mismo colegio también realizaba un modelo de Naciones Unidas en el cual el Departamento de Sociales participaba con la misma asiduidad, eh, presentando ponencias y siempre el Departamento de Artes ahí, apoyando, apoyando y llevando la bandera del colegio en una formación integral desde lo académico y desde lo artístico. Eh, así como están haciendo mis, las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, históricamente... El, las artes y los deportes han, han tenido sus cambios como todo en, en, en las instituciones, se ha venido transformando por cuestiones de legislación, por cuestiones de la misma comunidad, por decir algo, hace 30 años... Gracias a los beneficios convencionales y todo, el número de estudiantes eh, superaba los mil estudiantes, 1.200 más o menos estudiantes había. Por lo tanto, eh, la planta de personal de docentes era eh, 50 docentes. Dado los cambios que ha habido por la vinculación de los trabajadores, por la demografía y cosas por el estilo, pues hoy ya ese número ha cambiado, pero ha hecho que las áreas tengan que transformarse. Para atender ese número de estudiantes tan elevado, en el Departamento de Educación Física había tres docentes y en el Departamento de Educación Artística también. En Educación Artística eh, no es como está hoy en día, eh, se daba la materia, por ejemplo, de dibujo artístico y la profesora era María Teresa Corradán, María, María Luisa Corradán, había una ahí en dibujo artístico porque ella era la hija del dueño de siderúrgica Corradain, que es la que hacía las tapas de, de las alcantarillas y todo eso. Ah, bueno. Eh, eh, así como entre historia y todo vamos contando chismecitos de la historia. Eh, y en la en la parte de música habían dos profesores, una excelentísima profesora que era Teresa González. Teresa González de Sendales, pianista egresada de la Universidad Nacional y profesora de la Universidad Nacional, quien hoy en día disfruta de su bien merecida pensión. Y ella se encargaba de la parte como teoría y aplicación hacia coro. Y había un profesor, Juan Isidro Franco, que era el encargado de la parte instrumental, sobre todo instrumentos de cuerda, dada su formación, etc. Y él conformó durante muchos años. Un, una, una, un grupo que se volvió institucional del colegio y era la Tuna Jimenista, que tenía su himno, tenía sus uniformes, todo, y participaba constantemente en eventos a nivel distrital, incluso a nivel nacional, eh, siempre compitiendo con las mejores tunas estudiantiles de la época de San Fasón y todo eso. Dadas las dinámicas de la música y todo eso, pues ya la Tuna no. No, no existe y se han venido formando otro tipo de agrupaciones más eh, al gusto y como lo mencionaba el profe eh, Augusto también ahorita anteriormente, a, haciendo caso y aplicando la teoría de elección donde se motiva el estudiante y él es el que propone y todo esto, la música ha dado el brinco a tratar de ser un poco más contextualizada, más hacia lo... Moderno. Entonces hemos tenido grupos de música andina, de música rock, de músicas baladas, hemos tenido cualquier cantidad de grupos de estos. Eh, entonces decíamos, en el inicio eran dibujo artístico, eh, teoría musical e instrumental musical. Luego, más o menos hacia la década de los 80, eh, dado que los profesores de dibujo se mencionaban y la profesora Teresa de piano también, se propuso eh, darle más amplitud. Y ahorita, como lo mencionaba el exalumno del colegio, eh, había el profesor Tito del departamento de español que lideraba lo de teatro. Hablamos con él y todo eso, y creamos la materia de teatro dentro del colegio, eh, eh, dictada o liderada por un docente de, de teatro con el apoyo del, del área de, de español. Entonces, en una época, y vos, vuelvo y repito, estoy hablando de los 80, eh, el área de arte se transformó en teatro música y dibujo artístico. Se fueron dando las cosas, vino la legislación del ministerio que había que hacer clases lúdicas, las jornadas de las horas lúdicas, aquí se hizo en contrajornada y a partir de, la, de esa asignación de lúdicas se incluyó la danza. Y poco a poco nos fuimos transformando hasta tener lo que hoy en día tenemos en el Departamento de Educación Artística, que es música y danzas y teatro con un énfasis más en la parte de danzas aunque siempre se ha trabajado la parte de teatro se ha conformado el grupo de teatro y danzas y música del colegio que ha obtenido recon reconocimientos eh, y participaciones a nivel nacional y distrital por ejemplo recordamos eh, el premio delia zapata que se ganó en una oportunidad gracias a una obra creación de la licenciada claudia arizmendi Toda creación de la profesora, pero con un trabajo que en arte se denomina creación colectiva, y es que hay un formato, hay una base, pero es el grupo en general, en este caso los estudiantes, los que van haciendo aportes en la música, en la dramaturgia, en las escenografías y todo un modelo bastante pedagógico. El colegio no participó una, sino varias veces en este evento. Eh, Delia Zapata vuelve y repito en una ocasión ocupando, digamos, el primer lugar y en tres ocasiones recibiendo reconocimiento a su participación. Eh, en todos estos eventos, la articulación con otras instancias... ¿Nos están escuchando ahora nuevamente? Por favor, nos confirman. Sí, sí, ya te escuchamos. Sí, ya se escucha. Sí, señor. Bueno, se nos había caído el internet, entonces vamos a, a tratar de retomar la presentación. Les ofrecemos excusas porque son temas técnicos de último momento en el que, en el que la, la presentación pues no la no la podíamos compartir. yo, yeah. Gracias, yes, Ya está, ya está. Se sí está compartiendo pantalla. Listo. Ahora en la presentación, en diapositivas. Listo, bueno, quiero confirmar si tenemos audio, por favor, para retomar la presentación lo escuchamos, rector. lo escuchamos. Okay, listo. Muchas gracias. Bueno, y ya para terminar, insistir la participación del colegio y su reconocimiento en diferentes ámbitos ha sido posible gracias al apoyo constante de la empresa, el sindicato, la cooperativa, la asociación de pensionados que siempre han estado ahí respaldándonos, apoyando a familias enteras. Insisto en ese concepto que es importantísimo uh -huh. para nosotros la familia del acueducto. Y hemos tenido familias de músicos completos, la, la familia Molina, creo que todavía está, eh, sí, la familia Molina, también tenemos a los hermanos Ruiz, en su época fueron unos famosos músicos aquí en el colegio, eh, el señor padre es pensionado y eh, estaba en el grupo de pensionados de la cooperativa, el grupo de pensionados de la empresa, recordemos que la empresa sacó dos discos. LP, ¿no? En esa época no era ni en CD, ni en Spotify, ni nada de eso, sino la empresa tenía la tuna de la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá y alcanzó a grabar dos discos LP, cada uno con sus once de canciones y por ahí reposan en el archivo de esta gran institución. Entonces ha sido, vuelvo y repito, una cuestión de familia, una cuestión de esencia en la empresa, la, la vena artística y la vena deportiva también. Eh, de hecho nuestra profesora en este momento de educación física es egresada del colegio y fue una destacada gimnasta en su momento la licenciada Norma Moreno a nivel distrital y a nivel incluso nacional pero también hemos tenido excelente representación en otros deportes como el patinaje las hermanas Jiménez Quintero en patinaje artístico y patinaje de velocidad un muchacho que trabajó que estudió aquí perdón formó parte del equipo de salud profesional de baloncesto e incluso creo que alcanzó a formar parte de la Selección Colombia Infantil de Baloncesto, Ángelo Hurtado, si no está Angelo Hurtado. En fin, hemos tenido muchísimo, eh, muchísima proyección y todo dado a que aquí es de las aulas desde la, el, el, el quehacer cotidiano, lo académico, Vuelvo y repito se mantiene una perspectiva de desarrollar y de mejorar la calidad de vida de toda la familia del acueducto a través de los hijos de los trabajadores y pensionados eh, recordemos también que se participa en diferentísimos eventos como intercolegiados eh, torneos de las cajas de compensación en fútbol en baloncesto en voleibol y en una época era muy famoso el supermassa aquí en el Ramón Benítez el era lo que hoy en día es el Guerrero Ninja que sale por ahí y el profesor Alejandro y Alfredo están que participan. Era una serie de eventos deportivos donde se podía participar, pero exigía ciertas calidades físicas, resistencia, coordinación y era todo un evento en el que siempre históricamente participaba el color. Entonces, como para cerrar, terminar agradecer este espacio, agradecer a todos los que nos escuchan, seguirlos invitando a que este colegio es su casa, vengan, participen, se está formando una asociación de exalumnos, eh, el cuerpo docente está dispuesto siempre a atenderlos de la mejor manera posible, las directivas y todo, para seguir construyendo y como lo han dicho las personas que me han antecedido, seguir fortaleciendo y no solamente celebrar estos 50 años. Sino ir organizando cómo vamos a celebrar los otros en que nos hacen falta, por lo menos. Muchas gracias. Muy amable, profesor Germán Darío López. Toda la información acerca de los reconocimientos que el colegio ha tenido a lo largo de, de muchos años y, sobre todo, con un resumen, porque imagínense si él nos contara exactamente cada uno de los nombres de las personas que han estado. Eh, representando al colegio en diferentes eventos académicos, deportivos, culturales. Pues yo les quiero agregar que académicamente nosotros en la actualidad, mientras el Ministerio de Educación Nacional eh, hizo el trabajo que se conoce como índice sintético de la calidad educativa, Sous-titrage <coughs> Société Radio-Canada

Mientras se solucionan los problemas técnicos, no sé si Carlos Arturo Merchán quiera decir un comentario. Veo que tiene la mano levantada, de pronto invitarla a que abra el micrófono y nos cuente su experiencia, su comentario. Buenos días, primero que todo a todos. Primero eh, felicitar a todos y a cada uno de aquellas personas que han participado en mantener y llevar al colegio donde se encuentra hoy en día. Sí, yo soy un exalumno del Ramón B. Jimeno, soy modelo 1979, salí en el 79, igual que mis antecesores, eh, muy contento de haber estudiado allá. Eh, en la época, en la época de, de estudio, me acuerdo que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación. Eh, sacaba como digamos un ranking y el Ramón B. Jimeno se encontraba entre los mejores, ¿no? A, a, haciendo recuerdo de todos los talleres que tenía la empresa, la, el sistema de educación que tenía la empresa, allá hice mi primera cama, hice una cama, la cual utilicé durante muchos años, ¿Sí? me, ac me acordaba de las llegadas tarde. Que llegaba uno tarde, porque como no habían rutas como hoy en día, llegaba, llegaba uno tarde y entonces lo enviaban a uno a la biblioteca y perdía uno la primera hora de clase. Y lo enviaban a uno a la biblioteca, la, la, la bibliotecaria María Luisa, que tenía también hijo ahí en el Ramón B, nos mantenía, nos daba libros que estudiáramos o, o hacíamos tareas a veces que las que no habíamos hecho. Sí, agradezco al colegio porque me dio la oportunidad de que mis hijos también estudiaran allá, salieron becados, son profesionales hoy en día, ¿cierto? Eh, agradecerle a los profesores que me dieron la educación, por ahí a veces me los encuentro aquí en la empresa, y ya pensionados, que ya aparte de su etapa como profesores, ahora están como pensionados y, y eh, me alegra encontrarlos eh, por ahí. Eh, ¿Qué le digo yo también? No, pues... Fuimos una promoción como muy de buenas, porque en esa época también era como obligatorio el servicio militar. Y el grupito de hombres que salimos como bachilleres en mi promoción nos llevaron al can, a, la, a los batallones para prestar servicio militar. Estábamos reunidos como más de mil, mil, mil alumnos ahí, mil muchachos ahí y. Re, y se llevaron a los de la Salle, se llevaron a los de los salesianos y todo eso, y nosotros éramos un grupo pequeño, y el comandante, no sé, de allá del batallón. Ustedes se salvan, vaya que les den su, su, para su, su nota o algo para que les entreguen su libreta militar. Por último, que quiero resaltar? Sí, eh, pues que mantengamos este colegio, que lo luchemos, que gracias a él, un ejemplo, eh, nos dieron una buena educación, buenos principios, ¿cierto? Que tengamos en cuenta, pues, en, que en algún momento algunas organizaciones que han querido como comprarlo, no sé, ¿sí? Porque nuestro colegio en la actualidad es envidia por su ubicación. Nosotros tenemos un colegio campestre y pues, y, eh, no sé, si aprovechar que tenemos allá una planta o una especie de, ¿sí? Para ver si de pronto sacarán los nuevos alumnos o no sé si algún momento lo hayan hecho, como sacar alumnos en tecnólogos en, en tratamiento de aguas allá, aprovechar las instalaciones que tenemos que son magníficas. Oh, claro que sí, pues muchísimas gracias Carlos. Damos continuación a, a nuestra conferencia que ya logramos eh, la conexión con el rector. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, muy amable y la participación de, de otro exalumno y padre de familia también. Entonces muy agradecido. Vamos a acelerar un poco para cerrar y darle la oportunidad a otras personas de participar. Pues queremos contarles que además el colegio ha recibido pues reconocimientos y ha obtenido pues buenos puestos en las evaluaciones que se hacen. Y comentaba hace un rato cuando se nos fue el sonido nuevamente por la se cayó la señal de internet nuevamente fue eh, el resultado en el índice sintético de calidad que el Ministerio de Educación Nacional llevó a cabo una medición durante algunos años. Siempre estuvimos por encima de todos los promedios nacionales y de los promedios distritales, que quiere decir que nosotros en, en, en ese índice sintético de calidad educativa estábamos a la par de los colegios que llamamos de, de alto nivel aquí en Bogotá y a nivel nacional. Entonces, es, también para que ustedes lo conozcan, hay otro saludo de parte de, de, parte de, de un exalumno que nos quiere comentar. Muy buenos días, mi nombre es Roger Bautista Camargo, eh, soy de la promoción del 90, me desempeño en la empresa de entre que entrellado Bogotá como tecnólogo en obras civiles. Y el 32 voy a cumplir 28 años de fijo en esta empresa. Eh, y la verdad pues le doy muchas gracias al colegio Ramón B. Jimeno por todas esas bases y enseñanzas que tuve durante el, el periodo que pasé allá, ya que eso me ayudó a fortalecerme como persona y cada día ser mucho mejor. que quedaban Muchas gracias a todos eh, por esas atenciones y por esos testimonios le voy a decir eh, le voy a pedir el favor al profesor Edgar Tobar, que también está en el auditorio que por favor eh, nos comente acerca de uno de los proyectos más importantes que tiene el colegio y que nos ha nos ha representado y nos identifica en muchos lugares y es el sistema foto, fotovoltaico. Entonces, Edgar, si me escucha, por favor. Ok, gracias. Buenos días a todos. Eh, ¿Me están escuchando? Sí, señor, perfectamente. Ok, gracias. Eh, antes de hablar del sistema fotovoltaico que se creó... Eh, en el año 2015, donde el colegio pues, obtuvo eh, el sello verde otorgado por la alcaldía, en este, en este caso de Gustavo Petro, eh, pues tenemos que mirar los antecedentes un poco rápido de por qué se lleva a esta parte ambiental, donde el colegio y desde el área de ciencias naturales y educación ambiental ha trabajado de la mano con la gerencia ambiental de la empresa de acueducto con gestión comunitaria y hemos desarrollado un trabajo en cuidado y preservación del recurso hídrico, el cual tuvimos dentro de nuestra instalación el primer foro del agua distrital que se llevó a cabo. Eh, tuvimos aquí a los colegios seleccionados en ese tiempo por la Secretaría de Educación y el secretario de Educación Abel Duarte. Eh, tu, nuestras, nuestro colegio sirvió de sede para ese foro y ahí ganamos el reconocimiento para ir a Argentina con un grupo de estudiantes que hacía parte del grupo ecológico a presentar este proyecto que lideraba el área de ciencias naturales y matemáticas en el año 2007. Fuimos a compartir esta experiencia ambiental que trabajábamos nosotros eh, en Argentina. También creamos un proyecto ecológico en cuidado y preservación del recurso hídrico, donde trabajamos con los colegios de la localidad de Santa Fe en una feria del agua, de la mano con la gerencia ambiental. Vuelvo y repito y con gestión comunitaria. Ya después de esto, pues viene la parte de, de estos paneles solares, en donde este proyecto es un proyecto que se hace como un proyecto piloto y se llamó Eficiencia de Energía, Eficiencia Energética y Generación de Fuentes Renovables para dar cumplimiento a esa ley. De 1715 del 2014, que nos habla de esa eficiencia energética. Este proyecto contaba con 148 paneles solares, o bueno, cuenta con 148 paneles solares, eh, y, y el objetivo de este proyecto era generar la, la, la energía que nosotros consumíamos aquí en el, en el colegio Ramón B. Jimeno. Entonces, se empezó con esta parte de este proyecto, un proyecto piloto donde Podemos ahorita decir que la energía que consumimos nosotros en el Ramón Vejimeno es la que está generando por los paneles solares. El fin de semana que no estamos utilizando las instalaciones o en la tarde, nosotros entregamos nuevamente a la red la energía que producimos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros dejamos de emitir más o menos al año 22 toneladas de CO2. Y estamos contribuyendo como empresa y como colegio de la, de la empresa de acueducto que tiene eh, el cuidado y pre, la preservación del recurso hídrico al cambio climático, al respeto al por el medio ambiente. Es así como, pues por ser un colegio piloto y un proyecto que, ten, que, que tiene bastante relevancia, pues la alcaldía debe... Eh, en el 2015 nos otorga el sello verde eh, a, a la parte ambiental, y creo que eso es lo que faltó allá en esos reconocimientos. Y tenemos que empezar a volver a trabajar con esta parte ecológica. Y que este, este proyecto también se estaba generando para que se creara en la planta El Dorado y en, pero me acuerdo en este momento, en Centro Control. Entonces, para que lo volvamos a retomar, pero es un proyecto pionero en, en, en la parte ambiental y en los colegios de Bogotá, y tuvimos esa oportunidad de tener, de ser los primeros en generar nuestra propia energía para nuestro consumo. No sé, algo más, Carlos. Muchas gracias, Edgar, no, muy, muy concreto, muy amables. Eh conocimiento sobre nuestro tema de los paneles solares vamos a vamos a, a dar paso un poco más rápidamente a otras informaciones que tenemos sabemos que perdimos lamentablemente mucho tiempo y ofrecemos nuevamente excusas queremos, queremos como invitarlos a una nueva oportunidad donde les podamos contar algo más de nuestro presente y nuestro futuro Aquí en, el, en las anécdotas, pues ya se han comentado algunas de las situaciones que han pasado por el colegio, que por ejemplo los estudiantes se transportaban en las rutas de los trabajadores, no había rutas para estudiantes, ¿no? Que algunos de los estudiantes inclusive ingresaron al tanque San Diego y, y, y a tomar un baño con los riesgos que eso podía ocasionar. Que el uniforme de la época inicialmente era verde porque tenía que estar de la mano con la imagen que en ese momento tenía la empresa, cuyos trabajadores eran conocidos como los zapitos. ¿no? Y contarles que hay unos grupos en Facebook de exalumnos que tienen unas anécdotas muy lindas sobre cómo era la vida en ese entonces. Aquí vemos un, eh, un ejemplar del periódico El Jimenista algunas fotos de la entrega de los paneles en la alcaldía de Gustavo Petro, el uniforme que teníamos y la ranita que siempre ha sido un ejemplo, un, un, una representación, un ícono de nuestro colegio. Y esta es la que tiene el exalumno Santa, eh, que este año ha creado con todo un significado para lo que es la vida del colegio y otorgarla en ocasiones especiales. En el presente jimenista, pues queríamos contarles acerca de nuestro horizonte institucional, a, acerca del de énfasis en la conciencia ambiental que el profesor Edgar ya nos, nos hizo ver. Quisiéramos haber tenido el tema para explicar nuestra misión y nuestra visión, pero vamos a colgar esta información en la página web, contarles un poco más acerca de nuestro proyecto educativo, cómo en este momento tenemos unos perfiles del docente, del estudiante, el perfil de la familia, del egresado y del directivo, los perfiles deseados, los que son el ideal que el colegio quiere y que es muy importante que toda la comunidad los conozca para que podamos construir entre todos con esa corresponsabilidad el proyecto que queremos. Hablarles de la gestión pedagógica. En el enfoque actual, lo que hemos venido trabajando como, como elementos fundamentales que ya el profesor Augusto Larte nos comentó, modelo pedagógico constructivista, el enfoque en la enseñanza para la comprensión, la teoría de la lección, eh, clases basadas en lo competente, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje por proyectos. Pero aquí, y antes de cerrar, no puedo dejar de darle la palabra a la profesora Claudia Ocampo que desde el área de ciencias sociales que lidera el, el gobierno escolar, nos va a hacer una síntesis de lo que significa el gobierno escolar en el colegio y por qué ha sido especial el trabajo que hemos hecho acá. Profesora Claudia, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenos días, bendiciones para todos. Eh, pues muy contenta de darles a conocer a ustedes el proceso que lleva a cabo nuestro colegio con la parte del gobierno escolar. El Departamento de Sociales y Filosofía son los encargados de llevar a cabo la celebración democrática. Para nosotros es una fiesta democrática, una fiesta muy especial que está pensada para y por los estudiantes. Eh, nuestro proyecto es para toda la comunidad, padres, docentes, eh, la parte directiva y por supuesto nuestra comunidad estudiantil. Y se llama Opción por la Vida. En este proyecto, pues lo que siempre nos proponemos nosotros como área de sociales es invitar a los estudiantes a pensar diferente, a que tomen decisiones, a que participen, a que sean líderes críticos y reflexivos frente a las decisiones de elegir un compañero que los va a representar. Eh, nuestra área desde el inicio del año, eh, con ayuda de, eh, somos cinco docentes, me incluyo allí donde preparamos desde el inicio de la una serie de campañas y propuestas que se van a llevar a cabo para poder celebrar esta, estas elecciones eh, de gobierno escolar. Nosotros que realizamos, pues realizamos campañas, actividades de reflexión, hacemos debates, hemos invitado autores como Bernardo Amaya, Pilar Lozano, hemos tenido líderes sociales, nuestros líderes de sindicalistas, los hemos sentado acá en la mesa porque pues, nuestro colegio es un escenario de paz y han compartido con nuestros estudiantes sus experiencias de liderazgo. Eh, nuestros exalumnos nos han acompañado también en conversatorios, dejando huellas y transmitiéndole a ellos eh, diferentes experiencias que, que han tenido a nivel profesional y a nivel de liderazgo. Hemos tenido también participación y participamos cada año eh, desde la personería en los encuentros que ellos programan. Eh, hemos tenido acá Personería, el Grupo Macá, que son los pioneros con la, con la Personería de Bogotá, para trabajar con los, estu eh, los estudiantes la elección de nuestro personero. Mm, todo esto se lleva a cabo gracias pues, a la comunidad jimenista, que siempre eh, se le propone proyectos y que ellos los, los desarrollan con esta autonomía para lograr esa fiesta democrática, porque pues, elegir no es fácil, tomar decisiones no es fácil, pero nuestro ideal y nuestra meta es que ellos se proyecten para tomar unas buenas decisiones decisiones y son los ciudadanos que le vamos a entregar a nuestra Bogotá. Eh, contarles también que desde hace ocho años aproximadamente nosotros manejamos nuestras elecciones de gobierno escolar de forma virtual y todo gracias a, a la profesora de diseño, quien nos acompaña eh, con el Ay. departamento de sociales, la profesora Ida Urrutia, quien nos acompaña en este, en este proceso contarles que somos muy organizados y, y muy respetuosos con, con las decisiones que toman nuestros estudiantes. Tenemos los veedores, los jurados, estudiantiles, docentes, quienes ellos miran eh, en el momento de hacer la lección que están todos los formatos y los formularios vacíos y se hace todo el proceso. Es una fiesta bien interesante que llevamos a cabo. Por otro lado, también desde hace algunos años también formamos unos debates especiales con los personeros, donde ellos se enfrentan a, a su público, a sus estudiantes, para darles a conocer sus propuestas eh, aquí en el auditorio del colegio. Entonces eso es, es muy interesante verlos a ellos cuando les muestran a los compañeros sus posturas y los mismos compañeros les hacen diferentes preguntas sobre cómo van a llevar a cabo eh, su gobierno eh, en Mención. Eh, también los candidatos nosotros eh, los candidatos representantes por curso pues ellos hacen campañas en las clases de sociales eh, a los diferentes cursos pues para que los conozcan y para que puedan elegirlos y desde hace aproximadamente tres años nosotros la norma nos rige y, y nombramos también cabildantes y contralores son son dos cargos nuevos eh, que hasta ahora los estudiantes pues están conociendo porque pues ellos no saben que estos cargos tienen que ver con velar con lo público y velar por los derechos de los mismos estudiantes entonces pues realmente todo el proceso que se lleva del gobierno escolar luego de ahí se hace en el primer encuentro con los padres de familias también una celebración con ellos y con ayuda de todos los directores de grupo y los docentes se hace la elección los padres de familia eligen sus representantes para conformar su consejo. Eh, nosotros como docentes también tenemos la participación eh, para elegir a nuestros líderes también al consejo directivo. Eh, queremos decir que pues cumplimos con toda la parte de la ley, pero eh, nuestra institución tiene un, una característica especial y es que todas estas actividades se piensan para los estudiantes y se celebra de una, de una forma muy especial. Eh, todo este trabajo se hace desde el principio del año, pero pues la idea es que el trabajo sea eh, cada periodo hasta el final del año escolar. Y pues todo esto se lleva gracias a los docentes, directivos que nos acompañan y el área de asuntos sociales que siempre está ahí pendiente con todo el proyecto de opción por la vida de nuestra institución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Claudio Campo, por toda la información. Pues como les decía hace un rato... Nosotros no alcanzamos a comentarles algunos de los aspectos. Queríamos hablarles de cómo, era la, cómo es la evaluación en este momento, quién es en nuestro equipo de trabajo, eh, cómo nos fue durante la pandemia en las clases virtuales. Queríamos comentarles también las expectativas que tenemos para nuestro futuro cercano, la reorganización del trabajo, la articulación con inter, interdisciplinar e interinstitucional. Eh, de pronto la búsqueda de una certificación en calidad, pero sabemos que el tiempo es limitado y que eh, hubiésemos querido haber aprovechado todo lástima eh, las fallas técnicas que, que tuvimos. Entonces eh, quiero dejar unos minutos para que podan, podamos eh, resolver las preguntas que ustedes tengan sobre sobre nuestro colegio. Hay algo que se quiere anotar acá. Claudia y, y, y la profesora María Elena quieren eh, dar un agradecimiento y comentar cerrando ya nuestra presentación y nuestra conferencia del día de hoy. Eh, pues eh, darles gracias a ustedes por estarnos escuchando a nuestros estudiantes y compañeros docentes y, y a los invitados especiales de la empresa. Se me olvidó un detalle muy curioso y es que en la pantalla... Pandemia también nosotros fuimos pioneros, hicimos una izada de bandera virtual con el gobierno escolar y fue algo muy interesante, fue muy bonito, porque pues definitivamente las cosas cuando se hacen con amor y dedicación salen adelante. Entonces creemos que a pesar de las dificultades podemos cumplirlas. Queremos eh, darle la palabra a María Elena, porque ella nos va a dar otra información que se nos pasó por alto. Gracias. Eh, yo quisiera tomarme pues, eh, la vocería en nombre de mis compañeras que somos exalumnas y ahora docentes del Colegio Ramón Mejimeno, la profe Alba Tobo, docente de ciencias sociales, la maestra Rocío Quintero, docente de matemáticas, la docente Nancia Costa, eh, profesora de ciencias sociales, la maestra Norma Moreno, eh, profesora de educación física y en nombre propio. Eh, dar unas gracias muy grandes a la empresa de Acueducto por permitir que este proyecto sí. siga y que se haya gestado en un momento que llevemos 50 años en donde yo sí. sé que cada uno de los que hemos estudiado aquí sentimos sí. pertenencia. Eh, doy gracias por los valores que se cimentaron aquí para mi vida. Eh, y la posibilidad de estar nuevamente aquí al frente con nuevas generaciones. De verdad, empresa de acueducto, las personas que han estado al frente como directivos, eh, los trabajadores, las eh, en instancias de los sindicatos y todas las entidades que en este momento no mencioné, pero que han sido importantes y que han contribuido para que este proyecto siga vivo. Muchas gracias por permitirnos estudiar aquí en el Ramón B. Jiménez. Gracias. Gracias, eh, María Elena. Yo también en este momento quiero agradecer a José Manuel, José Manuel de la Torre, el doctor que ha estado muy pendiente de que la conferencia se hiciera de la mejor forma, eh, a Laura Andrea Melo, que también ha estado pendiente de, de nuestro trabajo el día de hoy, a todo el equipo que ellos tienen, a Albita Huérfano de, de la Oficina de Comunicaciones también al doctor Freddy Carrero, al doctor Gustavo García, que también impulsaron esta jornada y cómo no tener en cuenta a los exalumnos que vinieron al encuentro, a los exalumnos que han estado en el consejo directivo, como al actual Sebastián Reynoso y a otros que eh, sería muy difícil nombrarlos, Jairo Vera, Liliana Mape y eh, otros estudiantes. Sí. Que han marcado y que quieren dejar una huella, ellos se quieren organizar y dejar la asociación de exalumnos también como un proyecto. Entonces esperemos que eso se logre. Eh, Andrea, no sé si tú tienes algún, algún comentario para, para cerrar. Aquí hay no, otro pues, comentario. Claro, primero, tenemos varias preguntas. Bueno. Perdón, un momento. Listo. Dale, 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 Andrea. Pero antes de, de, de pasar a nuestra ronda de preguntas, sí quiero que abran sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso a esta conferencia, al rector y a los profesores que nos acompañaron. De verdad, muchísimas sí. gracias. Y he visto muchos comentarios de, de agradecimiento y felicidad. Eh, voy a leer uno que, que teníamos desde el principio de Juan Carlos Sánchez Martínez, quien eh, nos dice que está muy emocionado de escucharlo. Qué privilegio tener esta oportunidad. Felicitaciones y pregunta si se tiene planeado volver a las capacitaciones vocacionales. Sería fabuloso que el amplio conocimiento y experiencia de los trabajadores se pudiera transferir a las nuevas generaciones y le gustaría unirse a esta causa. Muchas gracias. Pues. Dentro del trabajo que venimos haciendo de reorientación del PEI, pues seguramente tendremos que abordar eso. Y es importante que todos los exalumnos se vinculen y que puedan de alguna manera aportar esas ideas y que queden acá registradas dentro de la posición, porque hay un exalumno que está siempre en el consejo directivo y tiene voz y voto. Entonces, vincularse, no perder el contacto con el colegio para que podamos hacer realidad ese tipo de ideas. Creo que. Eh, el apoyo de la empresa y de, de las organizaciones sindicales, de la cooperativa, de Coacueducto, de Sopenaya, siempre están, de la Asociación de Padres de Familia, y ahí cómo, cómo trabajar. Entonces, esperemos que no se pierdan esas ideas. Gracias. Claro que sí. Tenemos ya la mano levantada, Clara Inés Barahona, si quieres abrir tu micrófono. Ahí me escuchan. Sí, señora, perfecto. Ah, bueno, eh, muy buenos días a todos los participantes, buenos días a, al cuerpo directivo, a la administración de la empresa y pues a todos los participantes. Yo quiero hacer como que tengo también como un mensaje de reflexión. Eh, primero que todo, quiero en nombre de mi organización sindical, la que yo represento, que se llama Sintraendes, quiero decir que eh, nosotros como organización estamos orgullosos de la institución Ramón B. Jimeno, que es una institución que no solamente se mide por resultados en UNICEF, sino que es una institución que le ha aportado a la sociedad, como ustedes ya lo miraron a través de la conferencia, le ha aportado a la sociedad elementos productivos y buenos elementos, y no solamente a la sociedad a nivel nacional, sino como ya hemos mirado eh, con los exalumnos y todas las eh, proyecciones que tenemos a nivel internacional. Quiero decir... En este momento que eh, uno no puede mirar eh, solamente las cosas bellas de los logros y las cosas hermosas, esas son las que se resaltaron, pero también tendríamos que decir aquí los momentos en que el colegio ha estado en mucho riesgo y que ha estado la organización sindical presente para la defensa. ¿Qué quiero hacer con esto? Hacer un llamado a todos los participantes aquí a que la defensa del colegio no es cuestión de uno, ni de dos, ni de los alumnos de esta promoción. La, eh, la defensa del colegio tiene que ser un acto recíproco de todos aquellos que hemos recibido un beneficio del mismo, a padres, a exalumnos, a docentes, al cuerpo eh, administrativo del colegio. Nosotros tenemos que como acto recíproco defender el colegio, pero la defensa del colegio no solamente está en la admiración sino en la proyección. Cuando se habló de esta charla magistral en un comité eh, de, de cumpleaños de los 50 años del colegio, porque soy participante de este comité, se había dicho que nosotros tenemos que proyectarnos y que tenemos que dejar aquí estas inquietudes porque esto es lo que ya hicimos en 50 años, pero tenemos que proyectarnos en los próximos 50 años. ¿Cómo nos vamos a proyectar como una institución inclusiva? Por eso nosotros... Nosotros estamos en, la, estamos en el ejercicio de incluir las personas que tengan cualquier limitación física, que tengan una discapacidad, que consideremos que hoy en día no están en la institución, esas personas serán las llamadas a fortalecer y hacer la materia prima del colegio. También hacer un llamado a todos los compañeros que seamos multiplicadores de la información, que el colegio necesita la materia prima que son nuestros hijos, necesita esa materia prima que son los estudiantes para seguir eh, viviendo y existiendo. Recordemos que esto es un derecho convencional y que los derechos que no se usan tienden a ser extinguidos para que motivemos a todos esos padres que están aún en la indecisión de si llevan sus hijos al colegio. Y por último, quiero decirles que eh, yo como reflexión frente al colegio no soy exalumna, pero sí soy madre de exalumnos, vivo eternamente agradecida con la institución porque es un derecho convencional, porque es un derecho que tengo como trabajadora, pero sobre todo porque me ayudaron a formar dos hijos que tengo y hacerlos seres de bien y adicionalmente porque con el beneficio convencional de las becas mis hijos fueron de los pocos colombianos que fueron favorecidos y pudieron acceder a una a carrera universitaria. Quiero decir que no utilicemos el colegio porque muchos padres tuvimos en algún momento la inquietud de que el colegio Ramón Bejimeno se convierta en el castigo para los niños que pierden años en otros colegios. No, nuestro colegio es excelente, es un colegio campestre ubicado en la mitad de la ciudad, en el centro de la ciudad. Es un colegio con todas las posibilidades, con una atención a los alumnos casi personalizada, porque tenemos eh, eh, salones de 20, 25 alumnos con docentes dispuestos solo para eso. Y tenemos un cuerpo docente con muchas capacidades. Entonces yo lo que quiero es que potenciemos, valoremos el colegio y que invitemos a todos los padres y a los trabajadores de la empresa a hablar bien de este derecho convencional recordemos que lo importante no son los años cumplidos los 50 años cumplidos sino que lo importante será la proyección de los próximos 50 años eh, quedo completamente agradecida con el colegio como institución como derecho convencional y como el factor que ayuda a educar mis hijos y una recomendación última es que no pensemos que nuestros hijos son el cdt que ponemos en el colegio el 14 de febrero y los retiramos el 11 de noviembre esperando los resultados. El colegio forma, pero definitivamente el hogar educa. Es, eh, quería dejar esta reflexión y muchas gracias a todos eh, los aquí presentes por asistir y participar porque eso hace que el colegio siga teniendo la vida que ha tenido hasta ahora. Muchas gracias, Clara. Y claro que te, vamos a tener en cuenta su recomendación. Eh, es muy pertinente porque nos lleva a dos cosas. Primero, a reconocer eh, que usted fue la que inicialmente tuvo la idea de esta conferencia magistral y que se logró sacar adelante. Eh, y segundo, pues decirle a todos los que nos están escuchando que pronto va a iniciar el proceso de admisiones y vamos a proyectar las matrículas para el 2023. Estar atentos a todos los informativos de la empresa y del colegio. Hay seguramente otras participaciones. Claro que sí. Tenemos a Uriel Angulo Arisa. Por favor, abre tu micrófono. Eh, sí, muchas gracias. Eh, felicitaciones eh, de parte también de Sintra de organización sindical que también nos hacemos presentes en este magno evento eh, como el doctor eh, Robe Carlos, eh, también a la compañera Clara, pues por la iniciativa que, de, que se presentó en esta magistral charla que nos da, digamos, una visión general del colegio. Felicitar al cuerpo docente, al cuerpo directivo del de colegio Ramón B, porque pues con su eh, profesionalismo educativo han llevado a nuestros hijos, digamos, a a la excelencia a través de, del tiempo. Eh, la invitación también es que eh, aportemos y apoyemos a, a nuestro colegio, tanto en la administración de la empresa, para volver a tener a nuestro colegio en los escenarios que, que debe estar, fortalecer el tema deportivo, fortalecer el tema cultural el eh, tema de las áreas diferentes áreas en las que tiene participación y en las que el colegio se ha destacado y ha podido mostrar digamos la grandeza y la calidad de educación que, que se ha presentado recalco nuevamente la invitación que, que hizo nuestra compañera eh, a nuestro colegio que lo miremos como ese ente educativo de formación y no ese ente de descanso de de paralizar y olvidarnos de nuestros hijos. Creo que hemos tenido la oportunidad en diferentes escenarios de participar y engrandecer a nuestro colegio, la oportunidad de tener a nuestros hijos graduados de, de nuestro gran colegio Ramón B. Y la invitación a todos los padres y en todos los escenarios es a que utilicemos nuestros colegios, a que defendamos nuestro colegio y que sigamos aportando a esta gran, eh, este gran cumpleaños. Esto eran 50 años de nuestro colegio que sean por mucho, muchos más años. Muchas gracias, Uriel. Sí, nosotros también sabemos de los aportes que no solamente su organización, sino usted en persona, que ha estado durante los últimos años muy cerca participando en las actividades que nosotros programamos desde diferentes eh, lugares como representante de padres, apoyando todas las actividades, entonces para nosotros de verdad que la expresión de que nuestro colegio es un territorio de paz donde las diferencias que se puedan dar en otros escenarios aquí no están, sino que se busca solamente el beneficio de los hijos de nuestros trabajadores y de nuestros pensionados. Tenemos a Adriana Paola del Pilar. Sí, buenos días para todos. Eh, agradeciendo la, eh, la charla que tuvimos el día de hoy, me pareció espectacular, ya que pues no conocía, digamos que como toda la trayectoria del colegio, veo los diferentes objetivos, logros y todas las personas que han sido parte del futuro del colegio. En algún momento eh, propuse, no sé si es posible, eh, cuando se hagan las mesas de concertación o mesas de mejoramiento de estatutos para aquellas personas que no tengamos hijos, es mi caso, eh, de pronto le puedan abrir el espacio, eh, digamos, a sobrinos de primer grado de consanguinidad, ya que pues nosotros también nos gustaría ser parte de ello, pero ya con los estatutos que en este momento están establecidos, solamente están para los hijos. Entonces, para que en cualquier momento, si existe la posibilidad, lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Gracias. Muy amable sí. y se tendrá en cuenta. Javier Orlando Rodríguez. Buenos días a todos, a los compañeros de la empresa, al cuerpo directivo del Colegio Ramón B. Jimeno, orgullosamente jimenista de la promoción 84. Agradezco a mi colegio eh, al habernos formado como hombres íntegros, de buenos principios, con excelencia académica. Eh, como lo digo, tenemos un sentido de pertenencia para con el colegio. Hoy pertenezco a la empresa de acueducto, a la gerencia de tecnología, a la dirección de servicios de informática y también hemos hecho partícipes de la celebración de los 50 años del colegio con el fortalecimiento de la red Wi-Fi por iniciativa del señor rector Carlos Hugo Correal. Entonces hemos instalado 39 access points, eh, le hemos subido, el, el colegio cuenta con un internet propio de, de 30 megas, subió a 80 megas, con el reto de tener una, una academia eh, híbrida desde la casa y, y poder hacer también la parte presencial. El tema técnico que se presentó hoy, lamentable para nosotros desde, desde el área técnica, obedece a, al adaptador de red del, del PC del señor rector. El Internet siempre ha estado arriba, son 80 megas. Eh, y como lo decía por ahí el compañero Carlos, tenemos un colegio campestre y como lo decía Clarita, tenemos nuevos retos para lo que viene para el colegio. Y desde la Gerencia de Tecnología, pues estamos participando con el fortalecimiento de toda la red. Hicimos un cableado estructurado para todos los salones. Los salones cuentan. Digamos que nuestro colegio, orgulloso de pertenecer a él, eh, cuenta hoy con una infraestructura que no... Es inferior a ningún colegio de Bogotá. Entonces, eh, quería resaltar esos puntos. Agradezco al señor rector siempre su iniciativa, siempre su participación. Y, y agradezco la formación que me, que me brindó el colegio Roma Gimeno Y siento sentido de pertenencia y compromiso pleno para con mi colegio. Gracias. Claro que sí. Gracias, Javier. Javier. Entendemos que esas fallas pasan, pero sabemos toda la estructura tecnológica que tiene nuestro colegio. No sé si alguien más quiera dar un comentario, alguna pregunta. Sí, aquí el exalumno que está con nosotros, Rafael Vargas, que, que él quiere también dirigirse a todos porque de pura casualidad estaba en el colegio y se encontró hoy. Lo, lo invitamos a que hiciera parte del ejercicio. Eh, sí, muchas gracias. Primero que todo, ya para finalizar. Yo en nombre de mi familia, el mío propio, quiero dar un agradecimiento a esta magna institución que ha venido colaborando, a fiel el señor rector, a mis excompañeros eh, compañeros del Ramón Bejimeno, lógicamente cogido de la mano con la empresa de de Alcantaría de Bogotá, que ha venido realizando una labor bastante grande. Eh, el mensaje que yo quiero dejar es que seamos unidad. En, en muchas ocasiones se dice que la unión hace la fuerza. Personalmente, para mí, yo digo que... La unidad, si todos somos uno, vamos a funcionar así como ha venido funcionando este hermoso colegio Ramón Bejemeno, en la cual nos, ha, nos dejó, nos formó como personas, nos eh, dio valores y, asimismo, hemos eh, transmitido esto, estos grandísimos valores a nuestros hijos. Me queda decir que, por favor, que eh, estas reuniones sean eh, seguidas para que, asimismo, podamos aportar. Y, como digo yo, en el caso mío, de lo de teatro, poesía, que era lo que más me fascinaba, cuando estaba en ese entonces en el Ramón Bejimenu, eh, dar un abrazo fortísimo a todos, a, 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 al señor rector, a, las, a, a los profesores, a mis compañeros, exalumnos y a los futuros graduandos, y seguir adelante. Muchas gracias y que mi Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Osvaldo Gómez levantó la mano. Y ya vamos finalizando con nuestra conferencia magistral. Muchas gracias. Sí, muy buenos días a todos, señor rector, cuerpo administrativo, cuerpo de profesores, toda la parte de las personas que colaboran a diario para que este colegio eh, siempre se avance. Eh, particularmente, como ex ex alumno de la promoción de 1989, y he en la empresa, he visto pues, pasar las transformaciones, la participación tanto de alumnos como de familia y ahora pues eh, siendo beneficiado realmente pues a través de también de, de mi hija que se encuentra en este momento estudiando en el colegio. Quiero decirles que el cuerpo de docentes y en cabeza del señor rector eh, es un cuerpo de docentes excelente, que ha sostenido la calidad de la educación eh, en el colegio propende por todos los planes de mejoramiento posibles y con los cuales desde el Consejo de Padres al cual pertenezco como delegado del Curso 701 y antes pues como delegado también ante el Consejo Directivo he eh, visto que efectivamente se, se proponen proyectos que son de bastante importancia así como decía la compañera Clara y en cuanto a proyectar los próximos 50 años. Quería hacer referencia particularmente a tres en los cuales debemos seguir trabajando y con la ayuda de las organizaciones sindicales, de la administración, de la asociación de padres de familia, de los alumnos, como es lograr que el colegio Ramón B. Jimeno pues, cuente con una buena sede para sus servicios administrativos y sus laboratorios. Un edificio que tengo entendido ya hay un proyecto avanzado, una consultoría para construirlo dentro de las mismas instalaciones del Ramón B en donde pues podamos dar, eh, darle altura al manejo administrativo y al manejo técnico que, que requiere el colegio. También está un proyecto muy importante que me parece que debemos empujar entre todos, es el proyecto de lograr la alta calidad en la educación del colegio. Un certificado que en realidad debemos trabajar para el mejoramiento del proceso educativo y para el mejoramiento de la calidad de los docentes, elevar competencias. Y de ahí en adelante establecer unos estándares para que nuestros docentes que lleguen a de nuevo nuevos a la planta, cumpla con los requerimientos y unos estándares que le den esa calidad y poder contar con ese certificado en alta calidad de la educación. Y obviamente, de la mano con este proyecto, está el proyecto del bilingüismo en el Colegio Ramón Perimen. Considero que son tres proyectos que, que están puestos sobre la mesa, que el señor rector ha venido trabajando, que nos ha compartido, que han nacido también del cuerpo docente y que beneficiarían en los próximos años al colegio Ramón B. Jiménez. entonces invitarlos a trabajar en esto, gestionar los recursos, todos poner de nuestra parte, de las diferentes delegaciones, para poder que esto se lleve a cabo. Esto requiere recursos. Como decía la compañera Clara, efectivamente el colegio ha sufrido unas transformaciones y ha tenido atentado, lo llamo yo, para acabar con él. Pero nosotros los trabajadores también hemos tenido culpa en eso, en el evento de que consideramos que el colegio no es un sitio para llevar a nuestros hijos, cuando sí lo es. Y ahí está la materia prima para que este colegio perdure por lo menos por otros 500 años, Dios mediante. Entonces agradecerles esta participación y que estos espacios continúen y que no vemos al colegio suelto ni a lo, al señor rector ni a su cuerpo de docentes ni a sus partes administrativas, sino que lo apoyemos y, y que realmente se vea la realización de estos proyectos que, como les comentaba, son importantísimos para el colegio. Muchas gracias y buen día a todos. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Muchísimas gracias al rector Carlos Hugo Correal por compartir este conocimiento sobre nuestro colegio, sobre los 50 años de historia y lo que se viene y lo que vamos a trabajar por él. Entonces, gracias a todos y recuerden que somos agua que cultiva el conocimiento y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias, feliz día.